la maestra Beatriz Adriana Cortés Rodríguez, directora de la Escuela de Enfermería Centro Médico Nacional Siglo XXI. En cuestión de mi grado académico, en este momento estoy culminando mi doctorado en el área de la educación. Estoy en el proceso de titulación. Tengo casi ya 22 años de servicio laboral y para mí el papel de la mujer en el ámbito de la enfermería considero yo que es trascendental, puesto que aparte de otorgar un cuidado al ser humano, pues conlleva a todo ese empoderamiento de decir el por qué la mujer puede trascender en muchos ámbitos, sobre todo en la educación, en la formación de nuestros semejantes, en ámbitos políticos, económicos, y en específico en enfermería considero que pues a través del acto y del amor se puede llevar a cabo muchas cosas en beneficio de ese paciente. Tenemos como encargados de formar a nuestros futuros profesionales una implicación grandísima, una responsabilidad mayúscula, puesto que hoy en día nuestra sociedad requiere de mejores profesionales que estén con un conocimiento que le dé ese empuje y agarre de toma de decisiones a través del análisis, la reflexión de todas las intervenciones que se requiere. Y considero que como formadora del recurso humano, del talento humano, tenemos un gran compromiso como sociedad. Valoren lo que es enfermería. Valoren que es una profesión hermosa. Es una profesión que nos deja grandes satisfacciones. Se enamoren de todo lo que hacen. Se valoren ellos mismos como seres humanos que son. Que merezcan el tener esos sueños en donde puedan crecer y llegar hasta donde ellos quieran.